Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola. Hola, ¿se me escucha? ¿Va saliendo lo que digo? Sí, yo te escucho. Sí. Bueno, supongo que está todo en orden, entonces puede ser que empiece. Bueno, yo tengo el placer de presentar a la doctora Emilce Rombolá, a la cual conozco hace ya unos 20 añitos. Comenzó por una tesis de licenciatura que realizó sobre pingüinos, que recuerdo que trabajó bastante en esa tesis, porque tuvo que realizar una serie de análisis estadísticos con material bastante pobre, digamos, en cuanto a tecnología, pero la fue sacando. Después, en el año 2009, hizo su tesis doctoral también sobre biología reproductiva y ecología del pingüino barbijo, principalmente en la zona de las Islas Orcadas. Tuve el gusto de ser su director en ambas oportunidades y todos estos trabajos derivaron en una serie de publicaciones sobre pingüinos que realizamos muchas de ellas en colaboración con el doctor Coria y a partir de 2012 comenzó a trabajar sobre la relación entre la biología reproductiva de eufausiáceos antárticos y fenómenos oceanográficos, en especial con la circulación en la región de la confluencia Weddell-Scotia. Es decir, que la doctora Rombolá pasó de los predadores a las presas. Ha participado en 14 campañas antárticas en buques nacionales y extranjeros. Algunas de ellas las hemos compartido y he podido observar su gran dedicación al trabajo y facilidad para comprender y adquirir nuevas tecnologías a medida que se iba presentando la necesidad. Ha participado en varios talleres presenciales y luego virtuales, sobre todo vinculados con la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de la cual ha ganado una beca muy reciente, pero que la pandemia ha impedido que la usufructúe, es decir, que realice y que lleve adelante a las tareas financiadas por la convención, que eran sobre todo la participación en las reuniones y poder colaborar con la doctora Bettina Meyer, que es la directora de esa beca en Alemania. Ya hemos visto que toda su tarea la ha realizado con mucho entusiasmo y sobre todo con una clara comprensión de la importancia que tienen las larvas y el desarrollo temprano de los eufausiáceos en cuanto al mantenimiento de las poblaciones y a su importancia en la ecología antártica. Claramente creo que es el momento de darle la palabra a Emilce, porque si no voy a empezar a hablar del tema que ella va a exponer. Adelante, Emilce. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Quique, por la presentación. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve, Quique? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, como ya introdujo Quique, yo voy a empezar a contar un poco el rol del krill en el ecosistema antártico y un poco sobre el manejo de pesquerías. Nuestro trabajo entonces está basado en la ecología de los eufáusidos del arco de Scotia aplicado a la conservación de los recursos. Bueno, a ver. Estoy. Ahí está. Antes de comenzar con la charla en sí, quería recordarles que todo este ciclo de charlas los estamos realizando en el marco del 70 aniversario del Instituto Antártico Argentino.
El Instituto Antártico Argentino fue creado el 17 de abril de 1951 por el general Hernán Pujato, cuya misión es definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida. Por supuesto, en plena vigencia del Tratado Antártico y respaldando los intereses de Argentina, en vigencia del Tratado Antártico y en comunicación con toda la comunidad científica internacional e internacional y con la sociedad. Cabe destacar que nuestro instituto es el primer instituto antártico del mundo y está dedicado, se destaca por su dedicación, experiencia y creatividad en el desarrollo y promoción de la ciencia antártica de excelencia, la flexibilidad y capacidad de resiliencia para afrontar las condiciones particulares que impone la actividad científica tecnológica en la Antártida, un profundo sentimiento de confraternidad, respeto y trabajo conjunto en las relaciones con la comunidad, toda la comunidad antártica, y por supuesto, un respeto a los principios y normativas del Tratado Antártico, y sensibilidad y compromiso con los intereses de nuestro país. En la actualidad, el Instituto Antártico depende de la ANA, de la Dirección Nacional del Antártico, que hoy celebra su día, y bajo la esfera de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención Internacional y Culto. Bueno, dentro del Instituto Antártico, tenemos, que es dirigido por el doctor, actualmente por el doctor Walter McCormack, tenemos cuatro coordinaciones. Nosotros, dentro de la Coordinación de las Ciencias de la Vida, pertenecemos al Departamento de Ecosistemas y Recursos Marinos, dirigido por la doctora Viviana Alter. Bueno, entrando ya en la situación política del territorio antártico, baja la esfera del Tratado Antártico, tenemos varias convenciones que regulan los recursos, y sobre todo muchos recursos que han sido víctimas de explotación, como las focas y ballenas. También todos, bueno, conocemos, y es muy importante, el protocolo del Tratado Antártico sobre Conservación del Medio Ambiente, o Protocolo de Madrid, bajo el cual realizamos todas nuestras actividades, pero yo me voy a centrar más que nada en esta charla, en el desarrollo de la charla, en la Comisión para los Recursos de Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, o CRUMA, como ya introdujo Quique, que entró en vigencia en 1982, Bueno, antes de empezar con el tema en sí, quería repasar algunos conceptos, ¿sí? Hace unos 175 millones de años, todos conocemos al famoso supercontinente Gondwana, luego de que la gradual separación y desplazamiento de las masas continentales fueron dejando la Antártida aislada y rodeada por mares. A unos 1.600 kilómetros de la costa encontramos a la llamada convergencia antártica, que es un límite de los mares circumpolares donde las frías y densas aguas antárticas se hunden bajo las aguas subantárticas. Por otra parte, es sumamente importante el patrón de circulación, ¿sí? Los frentes y masas de agua que encontramos en la Antártida, porque ellos, por un lado, mantienen la vida que encontramos en la Antártida, y todo esto también hace que estas frías aguas y esta frente y convergencia haya un grado muy alto de endemismo, donde encontramos especies que no cruzan esta barrera y no encontramos fuera de la Antártida, y por supuesto que tienen características muy importantes para el desarrollo de la vida en este continente. Bueno, entonces, para entrar un poquitito, siguiendo con la introducción, yo lo que les voy a hablar es del krill, pero el krill es uno de los organismos que componen el plancton. Entonces, ¿qué es el plancton? Son organismos que viven suspendidos en la columna de agua. Pueden tener capacidad locomotora, pero no pueden moverse en contra de la corriente. Hay desde organismos muy chiquititos hasta organismos más grandes, por ejemplo, las medusas. Comprende organismos productores, o sea, fotosintéticos y consumidores. Por ejemplo, algas muy chiquititas, o del fitoplancton, y el krill, que es el que vamos a hablar. Entonces, para que tengamos un poco más de idea del rango de tamaño que estamos hablando,
Acá tienen una escala donde tienen, bueno, los nombres que se les da a muchos integrantes del plancton por su tamaño. Acá tenemos representados desde el pico plancton, sí, hasta el meganoplancton. Fíjense que son organismos muy chiquititos, los más chiquititos hay que estudiarlos con microscopio, hacia los organismos del mesoplancton y macroplancton, que están ubicados en los que nosotros estudiamos, ahora ya les voy a contar los diferentes estadios, hasta, por ejemplo, los organismos, como les nombré recién, las medusas pertenecientes al megaloplancton. Acá tenemos otra escala que les muestro, que es una escala comparativa, para que veamos este mismo rango de organismos, ¿sí?, pero en comparación con una escala que nosotros conocemos. Por ejemplo, si los organismos del pico plancton los asociamos con un escarabajo, vamos creciendo la escala, los organismos del mesoplancton y macroplancton, acá tenemos un tamaño comparativo al obelisco, ¿sí?, y luego ya nos vamos a distancias más grandes, hasta, por ejemplo, el ancho de la provincia de Tucumán. Para que se den una idea, esa variabilidad en la escala de espectro de tamaños que tenemos en los organismos del plancton. Bueno, nosotros entonces nos centramos en esta parte, donde se encuentran el krill, otros organismos y las alpas, que también les voy a, al final de la charla les voy a mencionar. Bueno, entonces, entrando en sí, nuestro grupo que desarrolla investigación en geología de eufáusidos, o el krill. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad krill es un nombre genérico que abarca varias especies, no es una sola especie, ¿sí? Entonces hablamos de eufáusidos porque nos estamos refiriendo a, digamos, algo más genérico, digamos, al nombre, digamos, el género familia. Entonces es, así podemos abarcar que estamos hablando de las distintas especies. Como Quique mencionó, yo me incorporé al grupo específicamente a estudiar el krill a partir del 2012, pero ya el grupo liderado por Quique desarrolló muchísimos trabajos durante muchos años. Acá les muestro una contribución del Instituto Antártico Argentino entre las publicaciones que hacía el instituto. Esta publicación se llama El krill y su importancia, fue elaborada por el doctor Enrique Marchop y el doctor Aldo Tomo, donde cuenta justamente, centrado en las especies de krill que tenemos en nuestras aguas antárticas y subantárticas, toda la biología, ecología y también clasificación de estas especies. Acá también lo vemos aquí, que ya desde muy joven embarcado para estudiar estos organismos, y una de sus preocupaciones fue el estudio de las larvas de eufáusidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora les voy a contar mejor, pero hay una de las especies de krill que tiene importancia económica y también es la que principalmente consumen los predadores. Pero si bien las larvas de krill se han estudiado hace mucho tiempo atrás, se han caracterizado, pero hay un bache de información en que estos estadios larvales no fueron demasiado considerados y generalmente los estudios se basaron en el adulto. Entonces, todo esto era importante, digamos, tenerlo en cuenta, y es por eso que Quique también en su tesis doctoral ya se dedicó a hacer un extenso trabajo sobre estas especies, digamos, las larvas de las distintas especies. También en el grupo, y bueno, como dijo Quique también con el análisis de mis tesis, realizamos un análisis exhaustivo del krill proveniente en la dieta de predadores topes de los pingüinos. En mi caso, el pingüino barbijo, que yo trabajé en la isla Lauri y Orcadas del Sur, haciendo un detalle de distintas variables que se pueden analizar en la dieta, muchas para justamente ser tenidas en cuenta con el nivel de la cruma, pero también para hacer, digamos, sacarle el jugo y hacer un análisis exhaustivo de toda esta variabilidad en la distribución de tallas y en distintas variables del krill. Así que bueno, eso también contribuimos y siempre podemos, estamos dispuestos a seguir trabajando en este sentido. Y bueno, acá les quería mostrar también otras integrantes que estuvieron en el grupo,
Esto es una foto sacada en el buque Puerto Deseado, que fue una de las plataformas de trabajo. Acá se encuentra la licenciada Giovanna Nonini, que hizo la tesis de licenciatura en larvas de eufausios con Quique también. El doctor Diego Galotti, que hizo ambas tesis también en larvas de eufausios con Quique. Y bueno, Nadia Alessio no trabajó con Quique, no con krill, sino con un estudio con peces. Pero bueno, también justamente, ya lo voy a comentar después, la CRUMA solamente, no solo se encarga de la protección, digamos, de la conservación de los recursos de interés pesquero, o sea, no solo el krill, sino también de peces. Por eso también la relación con estos grupos. Y bueno, y al lado de Quique se encuentra la licenciada Sandra Yikin, que también realizó varias campañas embarcadas en el grupo. Bueno, entonces, siendo específicamente, ya desde muchos años, Quique ya tiene más de 30 años de participación en esta convención, se realiza un asesoramiento permanente a la Comisión para la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos. En mi caso, bueno, yo desde mi trabajo con pingüinos y el programa de monitoreo que luego les voy a comentar, empecé a meterme en este tema, siempre me interesó mucho, porque justamente son recursos que están bajo una convención que los protege. Entonces es importante la interacción no solo con la ciencia básica que uno puede hacer, sino también con la participación en esta convención. Por otro lado, también la convención tiene un sistema de inspectores, de buques, dentro del área de la CRUMA, que Quique también es inspector, y realizó varias inspecciones en este sentido. Y acá lo que quería destacar en esta foto, que él obviamente siempre estuvo como jefe científico de muchas expediciones, y en esta particular, que es un documental que hizo el canal Encuentro, en base a la búsqueda de peces de hielo en las Islas Georgias del Sur, justamente por otro recurso que se estaba en interés, ver si las poblaciones se estaban recuperando. Bueno, luego también participamos en el asesoramiento en la propuesta del Área Marina Protegida del Dominio 1, que es un área marina protegida dentro del ámbito de la CRUMA, que es una propuesta de Argentina y Chile, que obviamente se necesitan siempre datos básicos de un montón de capa de datos para realizar la propuesta justamente tendiente a proteger esta zona. Luego, nosotros en el ámbito del SCAR, ahí está el Krill Action Group, el Grupo de Acción de Krill, cuya primera reunión fue en 2018, justamente para enfocarse específicamente en el krill y a través de este grupo del SCAR, hacer un asesoramiento a la CRUMA en base a talleres y reuniones que recaban toda la experiencia de los expertos y sobre qué gaps de información hay, qué cosas se pueden aunar esfuerzos de distintos países para poder investigar y brindar también apoyo y asesoramiento a la CRUMA. Por supuesto, esto atiende más que nada a la especie que es blanco de pesquerías, y ahora en un ratito se las voy a presentar. Pero bueno, es importante porque es un esfuerzo, digamos, de muchos países donde se junta todo ese conocimiento y se hace una propuesta en común. Por ejemplo, después de cada taller, la idea es hacer una comunicación, digamos, aparte de un reporte del trabajo, un paper, una publicación, donde se muestra este resumen del trabajo. Acá les muestro un trabajo realizado después de la reunión de 2019. Bueno, el año pasado por la pandemia no se pudo realizar, este año se realizó de forma virtual la reunión que tuvo este título, ¿no? Para evaluar los cambios dentro de la cadena alimentaria basada en el krill y desarrollar soluciones para el futuro, para el muestreo futuro del krill. O sea, cómo vamos a seguir trabajando con el krill y cómo se va a seguir, muestreando y trabajando. Bueno, eso es un poco un resumen de los trabajos del grupo. Y ahora vamos a entrar, sí, más específicamente en contarles un poquitito del krill. Bueno, como ya algo les anticipé, el krill antártico
¿sí? Que así llamamos a la especie que se pesca, que es Eufausia superba, se las nombro, no es para que nadie se lo tenga que acordar, pero bueno, ese es el nombre que tiene la especie que se pesca, porque es la que mayormente comen los predadores. Sí, tanto especies de ballenas, focas, aves voladoras, pingüinos, dependen de esta especie que a su vez se alimenta principalmente de fitoplancton. Entonces, por eso es tan importante su rol ecológico, y a su vez es una especie porque por su abundancia, digamos, y también es la mayor en tamaño de las especies de krill que viven en la Antártida, para que se den una idea, un krill adulto, los más grandes, más o menos puede medir unos 6 centímetros. Entonces es un recurso pesquero también. Luego, más adelante, les voy a contar también por qué específicamente, a nivel nutricional, por qué se lo pesca. Pero entonces, por eso es que es tan importante el estudio, y fue a lo largo del tiempo muy importante el estudio de esta especie. Y se dejó un poco de lado también la información, digamos, el estudio de las otras especies de krill. Entonces, Eufausia superba es un crustáceo, ¿sí?, de este orden Eufausiacea, por eso yo les decía que lo llamamos eufausios, que vive en aguas frías de los océanos Atlántico y Pacífico en las inmediaciones de la Antártida. Bueno, acá ven su aspecto general, ¿sí? Tiene, bueno, no vamos a entrar en detalle, bueno, no importa, las partes básicas como un crustáceo, ven que parece como si fuera una forma parecida, digamos, a un camarón. Y lo que vemos acá, sí tiene lo que se llama ojos pedunculados, sí que tiene movilidad, y tiene, digamos, son muy importantes, digamos, las patas delanteras y traseras, que tienen nombres especiales, pero bueno, no viene al caso, pero la parte delantera, sí, es muy importante también la función respiratoria y de la alimentación. Entonces, como acá les resumo, tiene debajo de esta parte, que es el cefalotórax, tiene las branquias expuestas, tiene unos puntitos rojos, que son los fotóforos a lo largo del cuerpo, que son para luminiscencia, tienen un desarrollo largo y complejo, pasando por varios estadios larvales, viviendo a diferentes profundidades, que es lo que nosotros estudiamos, que a continuación les voy a contar. Y acá, si funciona la animación, van a ver cómo es el movimiento de esa canastilla, sí, que forma con las branquias y con sus patas delanteras, por las cuales también les sirve para envolver el alimento, atrapar las partículas del alimento del agua. Bueno, yendo entonces al ciclo de vida del krill, acá lo que vemos es, bueno, unas lindas ilustraciones sobre el desarrollo de los estadios larvales, que acá vemos representados en esta figura. La hembra de krill pone los huevos van a profundidad, ¿sí? Digamos, los huevos están a una profundidad, esto no es, digamos, es un esquema, o sea que no es la profundidad real. Esto varía, depende de las especies de krill, pero para el caso de Eufausia superba, pueden ser hasta 1.000, 2.000 metros de profundidad que se encuentran los huevos, y que luego, al ir emergiendo las larvas, ¿sí?, van ascendiendo por la columna de agua. Los primeros estadios se llaman náuplios y metanáuplios, que son estadios que no se alimentan por sí solos, sino que se mantienen con reservas. Y los primeros estadios que se alimentan solos son los caliptopis. Hay 3 estadios caliptopis. Por supuesto, todo esto tiene características específicas por las cuales se pueden reconocer mediante claves dicotómicas, que son las claves que nos permiten identificar estos organismos, en los cuales Quique también, con los otros tesistas, también desarrolló y mejoraron las claves, hasta pasar, siguen ascendiendo por la columna de agua, o sea que cada vez los encontramos más cerca de la superficie, por varios estadios Fursilia, que como ven, ya son más parecidos, ¿sí?, ya tienen más la forma de lo que conocemos como un krill, hasta luego ser juveniles y luego adultos. Bueno, yo les explico básicamente en esta especie, pero como les decía, depende de las especies de krill, las profundidades varían, si se hunden o no los huevos, y también
Acá está dibujado como si fuera el hielo, ¿sí?, marino, porque en Fauncia superba también tiene una dependencia importante para realizar su ciclo del hielo marino, cosa que otra de las especies que es también muy abundante no lo tiene. Por eso también, cuando tenemos en cuenta las variables ambientales, en la presencia del PAC y el desarrollo del PAC en invierno para esta especie es muy importante. Bueno, entonces, nosotros dijimos que trabajamos con larvas de krill, pero ¿cómo tomamos las muestras de las larvas? ¿Cómo trabajamos con el krill? Bueno, a diferencia de otros compañeros que desarrollan sus trabajos en bases, nosotros tenemos que trabajar en buques, ¿sí? Las campañas de investigación se desarrollan en buques, que desarrollan sus tareas en Antártica y tienen que ser buques preparados para esta tarea, tienen que tener cierto equipamiento. Acá les estoy mostrando, este es el primer barco, es un barco del INIDEP, el buque de investigación pesquera Waldo Holmberg, en el cual Quique, bueno, y colaboradores trabajaron en varias campañas, en el cual se hizo el video este que les comentaba del canal Encuentro. Luego, el área Puerto Deseado, en el cual yo pude participar de una campaña, digamos de mi primera campaña de trabajo en este tema. Y luego los trabajos en los barcos, bueno, que yo trabajé más, no es un barco, sino en este caso es un motovelero, el motovelero Bernardo Jussey de la Prefectura Naval Argentina, que es un motovelero oceanográfico que está equipado. Y últimamente, por un, digamos, un convenio que está en marcha de cooperación con el buque antártico polar Carrasco de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, esta es la plataforma de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera, según el buque, donde uno, digamos, sube al barco para empezar la campaña, viajar a la Antártida en el barco y desarrollar la campaña. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Estamos en el barco, pero no es el barco solamente. Aparte de los elementos que se necesitan para muestrear específicamente las larvas, necesitamos otras variables. Nosotros necesitamos sí o sí, pues son organismos del plancton que se desplazan en masas de agua, por lo tanto necesitamos registrar variables físicas del agua, ¿sí?, como la temperatura, salinidad, fluorescencia, oxígeno disuelto, y eso se mide a través de un aparato que se llama un perfilador CTD, que generalmente se lanza desde el buque, está adosada una roseta, ¿sí? Esta roseta tiene estas botellas que les muestro acá, que acá les estoy mostrando una sola para que vean cómo es. Esas botellas son en realidad para obtener agua de mar a diferentes profundidades, que se utiliza también para hacer, por ejemplo, obtener agua para caracterizar el fitoplancton o para clorofila. Esos datos también son deseables tenerlos. Por eso les decía, generalmente se utiliza la roseta que tiene el perfilador CTD, o bueno, si no, el CTD solo, pero generalmente se utiliza este conjunto porque es deseable tener todas esas variables también para estudiar en conjunto toda la caracterización del agua, tanto física como biológica, y también correlacionarlo con la abundancia de las especies de krill que luego se encontramos. Bueno, por supuesto también se necesita una ecosonda, ¿sí?, que va. La ecosonda, aparte de ver la profundidad del fondo marino, también nos va diciendo dónde están los cardúmenes de krill. Porque, bueno, ¿qué pasa? El krill adulto, sobre todo en Fauncia superba, se mueve en cardúmenes. No es que está en el agua del mar de cualquier manera, sino que está en ciertas zonas en cardúmenes y esos cardúmenes se agrupan por tamaño. Entonces, esto también se puede detectar y obviamente esto no solo se utiliza desde los buques pesqueros, para investigación, para justamente detectar los cardúmenes. Por eso acá les pongo, bueno, esto también es necesario, si hay una determinación de clorofila in situ, por supuesto también, y bueno, también es deseable, si el buque lo posee, equipamiento para determinar las corrientes marinas. Y bueno, por supuesto, el registro de las variables climáticas de la atmósfera. Entonces, bueno, yo ya ahora les voy a mostrar ejemplos
de cómo obtenemos las muestras en las dos plataformas en las que yo más pude participar. En este caso, les estoy mostrando imágenes obtenidas con el motovelero Bernardo Houssay de Prefectura. Por supuesto, más allá, depende obviamente de las características de cada buque, hay ciertas cosas obviamente que van a cambiar, ¿no? Nosotros sí o sí, las muestras las obtenemos con redes de zooplancton, ¿sí? Depende qué organismos queramos capturar, qué poro, digamos, el tamaño de los poros que tiene que tener la red para que esos organismos queden retenidos. En nuestro caso, para larvas de krill, usamos redes de 200 micras de poro. ¿Sí? Si quisiéramos capturar adultos preferentemente, esa malla tendría que ser diferente y la red también es diferente. Pero bueno, nos vamos a centrar más que nada en la red que utilizamos para larvas. Esa red, yo les contaba que las larvas las encontramos en profundidad. Para nosotros capturamos, nos interesa estudiar a partir del estadio Calyptopis, que es el estadio en que las larvas ya se inventan por sí solas, y eso ya está estudiado que más o menos a partir de los 300, 200 metros ya es suficiente para encontrar las larvas en las columnas de agua. O sea que esa es la profundidad en que nosotros generalmente lanzamos la red. Por eso les decía, bueno, la red se lanza a través de un guinche, ¿sí? Que tiene el barco velero en este caso, se lanza la red hasta esa profundidad, y luego cuando la red sube, ahí es cuando captura los organismos. Acá se ve en la segunda foto, la red cuando ya está subiendo, sí que la tenemos al alcance, entonces que la empezamos a agarrar. Lo que ven acá colgado en medio de la boca de la red es lo que se llama flujómetro, que es un aparatito que se pone para medir el caudal, el volumen de agua que entra a la red. Eso también es importante determinarlo para después hacer las cuentas y poder ver la densidad de los organismos. Entonces, lo que tenemos acá en la base es lo que llamamos, y que se ve también en la tercera foto, que acá estoy, digamos, apoyando el colector. Si el colector es donde queda atrapada la muestra, bueno, todo esto también la red se enjuaga, ¿no? Como para que todos esos organismos vayan hacia el colector, y esa es la muestra que uno después procesa. Acá en la cuarta foto les estamos mostrando, bueno, el colector. Lo que venga, digamos, va a ser con mayor o menor cantidad. Por supuesto, no solo en esta red caen larvas de krill, caen otros organismos, sí que esta red puede atrapar otros organismos de zooplancton. Por eso a veces puede venir más llena o más vacía, según la diversidad que se haya capturado en ese momento. Y a veces también, si hay demasiado, digamos, floraciones de fitoplancton, también se captura. Bueno, como les decía, nosotros necesitamos todos los datos de CTD, de las variables físicas, por eso en este trabajo también se trabajó en conjunto con los chicos del Departamento de Oceanografía, con Eduardo Ruiz Barlet y Marta Sierra, que ellos tomaron todos los datos de la parte de variables físicas, y la licenciada Luz Abeduto, que tomó las muestras de fitoplancton. Bueno, me estaba olvidando decirles que el muestreo es con el buque detenido, si es un muestreo de red se tira verticalmente con el buque detenido, porque hay otro tipo de redes que se utilizan de otra forma. Bueno, acá es el mismo tipo de operación, pero en el buque Antártico Polar Carrasco, perteneciente a la Marina de Guerra del Perú. Y acá quería aprovechar para comentarles, acá les puse un mapa, para que veamos, bueno, a dónde tomamos las muestras, ¿no? Porque nosotros, digamos, esto previamente se hace una grilla de estaciones, ¿sí? Uno sabe, digamos, en qué zona va a trabajar. En este caso de esto del motovelero y del VAP Carrasco, trabajamos en la zona del oeste de la península Antártica, que es la que les estoy mostrando en el mapa. Todos estos puntitos rojos son los que nosotros llamamos estaciones oceanográficas. Se llama así porque tomamos las variables oceanográficas, además de las de redes. Por supuesto, depende del barco, en este caso, en este barco peruano, también en cada punto de muestreo se hacían otras redes también de ellos, que también tomaban con otras redes para capturar
CRIR adulto. Entonces todo esto hace que el estudio sea más, más completo y que uno después pueda complementar toda esta información. La grilla completa que se hacían en el Carrasco son 62 estaciones, o sea, 62 puntitos con coordenadas de latitud y longitud a lo largo del Mar de la Flota y también extendiéndose a todos los alrededores de Isla Elefante, donde se hacen, idealmente, si se puede, algunas o todas de estas redes para tomar muestras. Para que se den una idea, los trabajos que realizamos con el motovelero fueron un poquito más al sur, ¿sí? En la zona del Estrecho Gerlach, y también al sur, en este caso si se solaparía, de las Islas Shetland del Sur. Por supuesto, con el motovelero no se puede ir a las mismas zonas, tienen que ser zonas un poco más costeras por su capacidad, pero bueno, sí es importante, digamos, todas las zonas obviamente son importantes de estudio, pero en esta zona en particular, es una de las zonas donde hay pesca de krill más fuertemente en estos últimos tiempos, y también se evidencian los efectos del cambio global. Entonces también es una, y es por supuesto también con estos datos, estamos dentro de la zona del dominio 1, que es la zona que Argentina y Chile pretenden, propone el área marina protegida. Entonces también es una zona muy importante para recargar información. Bueno, dicho esto, acá en las fotos vemos una situación similar. La red, sí, acá ven cómo la red va subiendo, recibiendo la red, la sacamos. En este caso, bueno, una campaña estuve el placer de compartirla con Quique, en la otra también con la licenciada Luz Abeduto. Y acá estoy en el laboratorio del barco, así que en el laboratorio húmedo del barco, procesando la muestra, pasando la muestra al envase del colector. Estos colectores que ven son fabricados por Quique, que es sumamente ingenioso y se las arregla para fabricar lo que sea que haga falta y que no se tenga. Así que bueno, pero son excelentes y admirados por todos. Bueno, entonces, hasta ahí juntamos las muestras, estábamos en el barco y las pasamos a envases. En estos envases se preservan en formol, porque es la mejor manera de que a lo largo del tiempo las larvas permanezcan intactas y se puedan mirar una y otra vez. La separación se hace bajo lupa binocular, porque como les decía, no son los únicos organismos, ¿sí?, que encontramos, sino que hay que separar las larvas de krill del resto de los organismos que se hubieran atrapado en la red. Y aparte identificar las especies y estadios. Acá yo les puse algunos ejemplos de unas larvitas del estadio Calyptopis 1, de Eufausia superba, y esta es la otra especie que yo les comentaba, que se llama Tizanuesa macrura, que no es una especie de importancia comercial, que en algunos casos se pueden llegar a encontrar como consumo en predadores, pero muy minoritaria, pero que es también muy abundante, y es cosmopolita, digamos, tiene una distribución más amplia que Eufausia superba. Nosotros, como les decía, estudiamos todas las especies de eufáusidos porque nos interesa justamente ver también la variabilidad de las distintas especies y digamos algún grado de asociación y digamos variabilidad de conjunto. Así que bueno, por eso caracterizamos todas. Acá tienen estadio Calyptopis 3 para que vean que ya son más grandecitas, ¿sí? Y acá les puse como ejemplo, por supuesto, las escalas de tamaño no son solamente para que vean las fotos, ¿sí? Tengan en cuenta que estas larvas se ven, no se ven a simple vista, las estadios siguientes, que es el Fursilia, sobre todo ya se pueden ver a simple vista, y sobre todo obviamente si son juveniles, ¿no? Pero digamos que les puse acá las fotos para ver las especies, pero no la relación de tamaño, eso quería aclarar. Bueno, así se ven, digamos, un adulto de krill antártico. Y esta es la otra especie que les estoy presentando, Tizanuesa macrura, que tiene más o menos, el adulto tiene más o menos como máximo 3 centímetros, o sea que es bastante más chiquito que la otra especie, que es la de interés comercial.
Y bueno, acá esta es una foto de, bueno, de internet, pero esta es una foto sacada de organismos capturados por las redes de los investigadores peruanos para que vean que son, bueno, a simple vista, para no entrar en detalles de características más delgados, y son puro ojo, ¿no? Los ojos son bastante peculiares y resaltan bastante. Bueno, entonces, a nosotros nos interesa estudiar la abundancia, densidad y distribución geográfica de las distintas especies y la variabilidad interanual, ¿no? Como les dije antes, también necesitamos identificar las masas de agua y entonces sí, lo ideal es tener un monitoreo interanual a largo plazo para de esa manera poder ver, evaluar cambios, consecuencias y ver, bueno, cambios en función de otras variables o parámetros. Según si son zonas, también, como les decía, está al oeste de la península Antártica, influenciadas por el más con fuerte influencia del cambio climático, y para poder diferenciar de efectos naturales a largo plazo y antrópicos. Bueno, entonces, brevemente les cuento algunos resultados de uno de los trabajos publicados en 3 años de datos, en comparación con 2 campañas históricas hechas por Quique a bordo del VIP Holmberg de 1981 y 1995. En 1981 fue un año aparte, muy particular, porque en sí las densidades de krill fueron muy grandes. Así que bueno, lo que encontramos, si bien no eran exactamente las mismas zonas, encontramos altas densidades de Eudoxia superba recién en 2014, pero no tan altas como las, comparando con los datos históricos. Y bueno, en los otros años, inversa, ¿no? Mayor la especie que predominaba era la segunda, esta especie que les dije que es muy abundante, que es Tizanoesa macrura. Por supuesto, esto es un trabajo muy valioso, pero como les decía, también hay que tomar la variabilidad a largo plazo para poder hablar de una consistencia de mayor cantidad de años y ver la variabilidad. Bueno, un poquito les quería contar, ya lo anticipó Kike en la presentación, la idea con este trabajo de las larvas es poder aumentar un poco la cantidad de datos, de los datos que nosotros proporcionamos con los que tienen otros investigadores, que también trabajan con larvas de eufausios, como es mi mentora, la doctora Bettina Meyer del ABI. Las becas de CRUMA se ofrecen básicamente para poder propiciar la investigación en un tema, no solamente en krill, sino también en peces, para poder asistir básicamente a las reuniones que son competencia del trabajo que uno está realizando. No solamente la reunión en sí de la CRUMA, sino los de talleres de trabajo que ahora en un ratito les voy a comentar. Bueno, por el justo, yo comenzaba el año pasado mi beca, así que bueno, por razones de la pandemia, presencialmente todavía no pudimos trabajar, pero bueno, la idea es aunar un poco todos estos esfuerzos con otros, digamos, trabajos de investigadores para poder construir un modelo conceptual de la asociación de las diferentes especies de larvas de eufausios y las masas de agua a lo largo de la península Antártica. Bueno, yo les comenté también sobre nuestro trabajo en el buque polar peruano. Entonces, está en desarrollo un convenio de cooperación con el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú. Acá les muestro una foto en que estamos en el laboratorio húmedo del barco, donde ellos, luego de tirar la red Ikemete, que es la red que se utiliza para krill adulto, están procesando parte del material a bordo. La idea es como, bueno, todo el resto de la información que yo les comentaba que se necesita para poder hacer un buen trabajo en conjunto entre los dos grupos la tenemos, así que la idea es trabajar en ese sentido y hacer un trabajo más completo sobre la ecología del mar de la flota y zonas insulares adyacentes. Por otro lado, también otros de los organismos del plancton que suele caer en las redes, tanto en nuestra red como por ejemplo en las de krill adulto,
son las alpas. Las alpas son organismos gelatinosos que tienen este aspecto, uno los ve transparente, que parece que tuvieran un ojo, pero no es el ojo, sino es el núcleo digestivo, que son organismos filtradores y también son sumamente importantes por su, primero, bueno, por su contribución, digamos, a lo que es la bomba de carbono, pero además de eso, son organismos filtradores que se adaptan a condiciones, por ejemplo, de un aumento de cambio de temperatura, mucho mejor que a lo que soporta el krill. Entonces, en general, se encuentran, cuando hay mucha cantidad de salpas, hay menos cantidad de krill. Entonces, todo ese antagonismo o esa relación también es importante estudiarla en conjunto. Y bueno, por ejemplo, nos pasó en la campaña del 2020, la última realizada en el Carrasco, que hasta, no sé si se aprecia, pero nuestro colector también estaba lleno de salpas, una cantidad impresionante. Y acá les muestro, bueno, un frasco de parte de la muestra capturada por la red IKMT, donde acá vemos algo naranja en el medio, que son krills, Euphausia superba, y el resto son puras salpas. Entonces, para ver qué está pasando en el mar, también con toda esta variedad, parte natural, parte, digamos, provocada por cambio climático, también es interesante asociar el estudio a otros organismos. Bueno, entonces quería hablarles un poquitito más de lo que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, o CRUMA, o CAMELAR por sus siglas en inglés. Como les decía, entró en vigor en 1982 como parte del sistema del Tratado Antártico, debido, digamos, a que el mar que rodea la Antártida, sabemos que contiene grandes reservas de peces, calamares, crustáceos, de interés para las pesquerías, y hubo grandes eventos de sobreexplotación. Por un lado, bueno, de poblaciones de focas, elefantes marinos y ballenas, que esos ya están, digamos, hay otras convenciones que los protegen, y también varias especies de peces en el siglo XX, y luego, en la década del 70, comenzó el desarrollo de la pesquería de krill, particularmente alrededor de las Islas Georgias del Sur, Orcadas y Península Antártica. Acá vemos toda la captura de una red, de un buque pesquero de krill. Entonces, todo esto hizo que estos recursos tuvieran que ser protegidos, especialmente en Antártida. Acá les muestro el mapa de la CRUMA, donde se ve el área estadística que tiene la convención. Es todo esto que está en rojo, ¿sí? Si ven, sigue más o menos toda la línea que está en verde, que es la convergencia antártica, digamos. En sí, en gran parte se respeta, digamos, la convención rige luego de los 60 grados sur, salvo en esta zona, digamos, porque también incluye Georgias y la zona de Sandwich del Sur. O sea que básicamente sigue, digamos, el contorno, digamos, de la convergencia antártica. Como verán acá, hay un montón de numeritos, porque todas estas áreas se dividen, digamos, tenemos áreas y subáreas. El área, por ejemplo, de la península antártica y Orcasto, en el área mayor nuestra de interés, es el área 48, que se divide en subáreas. 48.1 es Península Antártica, 48.2 es la zona de Orcadas, 48.3 la de Georgias, 48.4 es la de Sandwich. Bueno, entonces, la CRUMA es una estrategia de ordenación de la pesquería que tiene un enfoque ecosistémico precautorio, o sea, no solamente proteger la especie blanco de protección, que es el krill antártico, en este caso sí, el Euphausia superba, sino que también hay que proteger a todo el ecosistema para que eso se pueda, digamos, mantener en el tiempo. Y también precautorio porque se necesita tener ese enfoque para que las prácticas pesqueras que se hagan sean sostenibles y se puedan prevenir prácticas insostenibles en condiciones de incertidumbre.
Los logros de la Truma incluyen acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el establecimiento de áreas marinas protegidas, ¿sí? Como les comentaba antes, anticipándome un poco en el caso del área marina protegida del dominio 1, que abarca justamente del mapa que les mostré la zona de Península Antártica y Orcadas, que es la propuesta aún en proceso de Argentina y Chile. Por ejemplo, en la primera reunión de CRUMA que yo pude participar en 2016, se pudo establecer la medida de conservación para el establecimiento del área marina protegida del Mar de Ross. Ahora les voy a contar un poquito mejor sobre cómo trabaja la CRUMA. Otro de los logros fue la reducción de la mortalidad incidental de aves marinas, sí, porque en todos estos procesos de los buques pesqueros, obviamente hay mucho recurso que sale a la superficie y todo eso atrae a muchas aves marinas, principalmente a especies de albatros. Entonces, todo eso también se trabajó en las medidas de mitigación para que eso, reducir esa mortalidad. El establecimiento del programa de seguimiento del ecosistema de la CRUMA, o KEMP, bueno, con esta parte es que yo empecé a trabajar cuando hice mi trabajo con pingüino barbijo, sí, así, en el seguimiento de varias de estas variables de este programa que se hacen en los predadores para saber el estado de la presa, es decir, variables como por ejemplo todo lo que estudiamos de la dieta, éxito reproductivo, peso de los individuos al emplume de los pichones, al arribo de los adultos y una serie de variables que se siguen en los predadores, consumidores de krill para poder evaluar el estado del ecosistema y de la presa. Y por último, la ordenación para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. Esto se refiere ya al Ventos, al fondo, porque hay un montón de, digamos, de cañones submarinos, de fauna bentónica que requiere, que son vulnerables y requiere particular atención, y bueno, eso también llamó la atención de todas las pesquerías y se tomaron también medidas de conservación para su protección. ¿Qué significa? Digamos, la CRUMA tiene, digamos, un comité científico que es el que asesora, es el, en base a la mejor ciencia disponible, a través de trabajos y informes que se presentan sobre digamos, las distintas problemáticas y la mejor ciencia disponible en los distintos temas. Y luego es la comisión la que, en base al asesoramiento del comité científico, establece las medidas de conservación, que son las que rigen en todo el área y las que se tienen que cumplir. Entonces, yo acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, sobre las medidas que CRUMA establece para los límites de captura precautorios de krill. Como les decía antes, son límites que, para no comprometer la sustentabilidad de las poblaciones de las especies, en este caso de krill. Por supuesto, hay otras medidas para peces, pero bueno, ya no me voy a meter en eso, en esta charla. Por ejemplo, la medida de conservación 5101 establece un límite de captura precautorio general para el krill en el área 48, que es el área que ya les comenté. Y esta medida establece además un nivel crítico. En previsión a una rápida expansión de la pesquería, este nivel crítico determina cuánto será necesario subdividir esa captura, el límite de captura, en áreas más pequeñas. Bueno, esta medida de conservación se complementa con la medida de conservación 5107 que establece esta distribución previsional del nivel crítico de acuerdo a porcentajes que están establecidos, por supuesto, en la medida de conservación, que indican lo máximo que se puede capturar en esa subárea, en base a un límite que es para todo el área 48. Esto, por supuesto, esa medida no me voy a meter en esto porque es un, digamos, extendido porque es algo bastante complejo y que está en permanente discusión. Esta medida de conservación tiene que ser revisada bajo el asesoramiento del comité científico porque justamente estos límites se tienen que revisar en base a un montón de pruebas científicas, en base a la asignación espacial de capturas, de evaluaciones de riesgo, de un montón de
de cosas, digamos, que establecen si esos porcentajes, cómo deben ser y cuáles esos niveles de captura y las algas. Lo que no les comenté es que, digamos, cómo las, también, por supuesto, cada tanto tiempo se estima la biomasa total de krill, es decir, cuánto krill hay en el área de la truma. Entonces, por ejemplo, en el 2000 se usó una estimación muy importante, son esfuerzos múltiples de muchos buques, de muchos países, que abarcan distintas zonas, para estimar esa biomasa de krill en la cual luego, después, se puede tener una idea de cuánto hay, ¿sí? Para poder hacer después establecer todas estas medidas. Hubo otra estimación más reciente en 2019. Bueno, acá les quería mostrar un poquitito. La CRUMA realiza informes, reportes de pesquería, ¿sí? Que está toda la información está en la página. Acá les estoy mostrando, les comentaba, del oeste de la península antártica. Fíjense los niveles de captura, esto bueno, es para enero, en rojo es una captura mayor, ¿sí? Entonces acá vemos cómo se va moviendo enero, febrero, marzo, abril, los niveles de captura en esta área. Como verán, está concentrada la pesquería de krill en esta área, ¿no? De área de Orcadas y oeste de la península. Por supuesto, también a los meses en que se puede pescar también favoreció en esta zona, sobre todo, la reducción del pack de hielo. O sea, el pack de hielo en invierno cubre toda la Antártida, pero a medida que, digamos, se hace primavera-verano, eso se va derritiendo y se va reduciendo. Bueno, en esta zona, digamos, cuanto hay más meses, digamos, donde la pesca tiene posibilidades de operar, hasta por ahí mayo, junio, justamente por esta reducción en el hielo marino. Acá les estoy mostrando también un report del año 2020 de todo el área 48, cómo fue evolucionando la pesca. Fíjense que en la década del 70 y 80 abarcaba una zona mayor. Luego acá tenemos para los 1900 y 2000, bueno, acá en verde, acá como se va reduciendo cada vez más a la zona, digamos, de la península, áreas 48.1, 48.2 y 48.3, y cada vez está más reducida y acotada, ¿no? Terminando con esta última figura en el año 2020. Bueno, acá les estoy mostrando lo mismo en cuanto a capturas en los años, ¿sí? Fíjense que acá tienen el área estadística 48, que son todas las barras azules, y que en la década de los 80, hasta principios de 90, también se pescaba algo de krill en las áreas 58 y 88, que es, digamos, rodeando el continente antártico, pero que ya hace rato que en esa zona se dejó de pescar, o sea que la pesca se concentra en el área 48. Los países pesqueros en la actualidad, bueno, en la actualidad, digamos, serían 5, porque, digamos, hasta, digamos, periodo 2010-2019 eran 8, porque también estaba Polonia, Japón y la Federación Rusa. Bueno, esto es información hasta este momento, ¿no? Históricamente, en la década de los 80, principios de 90, la República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era la que tenía, digamos, el predominio en la pesca de krill, hasta que luego su colapso, ¿sí? Más o menos al principio de los 90, esto disminuyó un montón, y fíjense cómo después fue aumentando progresivamente, tomando otros países, la predominancia en la pesca de krill, que en este momento es Noruega, ¿no? El país que mayor pesca de krill tiene, y fíjense cómo sigue en aumento, y estamos ya en valores un poco, diría, más altos de lo que muestra esta figura. Bueno, acá unos barcos pesqueros, esta foto yo la tomé sobre la bahía Scotia en Orcadas. Bueno, por eso toda la importancia de involucrarse en estos temas.
Si bien, como les decía, lo que se pesca es el kril adulto, pero si no tenemos larvas, no tenemos los estadios iniciales, tampoco vamos a tener reclutamiento y no vamos a tener kril adulto. Por eso también es importante hacer hincapié en el estudio de los estadios larvales. Y recientemente también en la CRUMA en los últimos años y a través de todos estos grupos de trabajo y también del SCAG se está dando más importancia a esto. Y bueno, acá les quería mostrar algunos de los trabajos que nosotros presentamos al grupo de monitoreo del ecosistema, al IMM, que es un taller dentro del ámbito de la CRUMA que siempre se reúne en julio. Bueno, ahora de manera virtual, pero hasta el 2019 en manera presencial en diferentes países, donde se tratan estos temas específicamente. Hay otros grupos, otros grupos, ¿no? Hay otro grupo para peces y otros para modelados y acústica, pero bueno, este es en que se presentan también todos los trabajos relativamente bueno, al krill y a los predadores, que luego toda esta información de esta mejor ciencia disponible que uno trata de brindar, se eleva después, luego de un informe a la al comité científico, que luego es tratado por la comisión. Bueno, por último, les quería comentar por qué se pesca el krill, ¿no? ¿Por qué es tan importante y es un recurso pesquero importante? Bueno, en la década del 70, la mayoría del krill era molido para su uso como fertilizante y se utilizaban también como alimento para animales de granja. Luego, el krill también se ha incluido en la dieta, bueno, en la acuicultura y también como suplemento dietario. Ahora lo que está, digamos, en auge, digamos, es el consumo del aceite de krill como suplemento dietario. Acá les muestro, bueno, una imagen en esta cápsula de lo que sería el aceite de krill, que promociona, bueno, una de las empresas que lo produce, que dicen que es mejor que el aceite de pescado por su contenido en omega 3, pero también en fosfolípidos, que no, obviamente son componentes de las membranas de las células. Así que bueno, sería bastante beneficioso. Por eso, bueno, es que algunos países, bueno, se concentran en esta pesca y por eso es que hay que cuidar los recursos, sobre todo porque muchas áreas también se superponen, ¿no? con los requerimientos de los predadores y bueno, todo un tema bastante interesante y que, bueno, merece la pena ser abordado e involucrarse. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Sé si dejo de compartir. ¿Están por ahí? ¿Quique? Estoy. Nunca me fui. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Adrián pregunta si se toma en cuenta, ¿me escuchan? Sí, yo te Hola. escucho. Sí. Adrián pregunta si se toma en cuenta la demanda de predadores como ballenas, focas y pingüinos para establecer las cuotas de pesca, que supongo que por cuotas serán las capturas máximas permitidas. Diga, niña, conteste. Bueno, sí, bueno, en realidad sí, es parte, porque comenté justamente de los predadores. Como los pingüinos, sí,
eso justamente hay zonas donde hay un, digamos, se tiene en cuenta, digamos, el área, digamos, de forrajeo de los pingüinos y el área que abarcan, digamos, en las pesquerías. En el caso de las ballenas es una convención aparte, así que no, no, lo que se toma más que nada son los predadores como las focas y pingüinos. Sí, obviamente que se tiene en cuenta, eso es también parte de la, como yo les comentaba, la mejor ciencia disponible que uno puede aportar también sobre los predadores, para poder, digamos, solucionar esto. Lo que pasa es que es bastante complejo, Quique, no sé si hablar de todo, cómo se aborda Mira, el tema. no, son básicamente se usan dos modelos. Hay un modelo que se basa, que con el cual se trata de, dicen estimar, pero yo lo llamo adivinar, la cantidad total de krill que hay y cuánto es lo que se puede sacar de esa cantidad total. Ahora, esos modelos lo que requieren, aparte de, una, de la cantidad total, es poder asegurar que haya suficiente krill para los predadores. O sea que también hay que calcular una distribución espacial de las capturas y no solamente una distribución total como sería una captura máxima permitida. Bueno, es No que sé si se justamente. entiende o estoy superponiéndome porque estoy viendo unas imágenes totalmente en diferido. No, no, yo lo que, por eso tiene que ver con las medidas de conservación también que yo les comenté, pero no me quería meter en todo el desarrollo de lo que está atrás para llegar a eso, porque es bastante largo. Digamos, hay una serie de planteos que, digamos, que se tienen en cuenta, bueno, lo de la ordenación interactiva, no sé, no quería comentar todo eso, pues es bastante largo, digamos, de todo lo que se está estableciendo para, digamos, porque esto no es algo estático, obviamente, ¿no? Ni cómo se mueven exactamente las pesquerías, si bien se concentran en ciertas tomas, sino los requerimientos también de los predadores. Entonces, para tener en cuenta todo eso y cómo es, digamos, la dinámica para tener en cuenta todo, toda esta información para establecer los límites. No sé, no lo quiero decir muy largo y vos sos el mayor experto, pero no sé si querías agregar algo más. No, no, es que es lo que sí, es una cuestión de cantidad total y distribución espacial de la captura. Son dos cosas que se tienen en cuenta para determinar límites de captura globales y por zonas. Por ejemplo, en el área 48 hay un límite total que está en el orden de los 7 millones y pico de toneladas o 5 millones y algo, que es una cifra enorme, pero ahí está aclarado que cuando se llega a las 620 mil toneladas, hay que se establecen límites por zona. Empiezan a actuar los límites por zona que no permiten más que cierta cantidad en la península o cierta cantidad en Claro, Orcadas. eso es lo que yo le comenté de la 5107 sin decir los límites porque no me pareció detallar tanto. Sí, bueno, ya que está aclaro que como venía mostrando en los gráficos, las pesquerías están aumentando y de hecho en la zona, en la 48.1, en la zona de las Shetland, también hubo varias temporadas, ¿no? Que el límite, digamos, de captura se llegó a ese límite antes de terminar la temporada de pesca. O sea que hubo que, sí, es así, complicado. No sé si algo más. Héctor Ochoa pregunta si sería posible prohibir la pesca de krill en la península. Posible es Perdón, no posible. me quiero reír. Posible, bueno. Bueno. Uno puede decir quiero prohibir la Claro. pesca, pero no es posible en el marco internacional. Es decir, lo que hay que buscar es que la captura sea compatible con mantener todas las poblaciones y todo el ecosistema funcionando en la península Antártica. Si me preguntan a mí,
prohibiría la pesca comercial en todo el planeta, pero, porque es muy dañina en todos los aspectos, sobre todo la pesca comercial, porque no hay, no hay controles. Bueno, es una historia muy larga, pero el tema sí, es... Sí, bueno, que... de eso es justamente lo que se trata de hacer con la propuesta de nuestra MP, ¿no? De consensuar ciertas áreas. Bueno, está toda una propuesta con una zonificación y en ciertas áreas donde se restringe la pesca, ¿no? Y bueno, justamente todo esto es un tema muy político también, que involucra a muchos países con mayor o menores intereses, según los países que están pescando krill o no actualmente. Entonces eso hace que pongan más o menos trabas para que las cosas puedan salir adelante según sus intereses. Pero bueno, algunas cosas sí se han logrado, obviamente las medidas de conservación que están vigentes, y bueno, creo, no dije algo muy importante, que esto se tiene que aprobar por consenso de todos los países, se tienen que cumplir, y bueno, pero bueno, todo este de ajuste de cuotas y de zonas es algo que siempre, bueno, sigue en discusión. Pregunta, Adrián, ¿cuándo se vota nuevamente la AMP en el área? El AMP está en este momento presentada al Comité Científico. Uh-huh. Es la instancia previa a la comisión. El Comité Científico tiene varias, en el Comité Científico hay varias oposiciones, por lo tanto no hay consenso, y anualmente está abierta votación y aprobación. Este año lo vamos a intentar de nuevo, pero se verá. Claro, es lo que yo le decía, hay ciertos países que son los que en este momento tienen un mayor interés en la pesca de krill, que son los que siempre se oponen, y como bueno, las decisiones se toman por consenso, no, ya con un país que trae algo ya se complica. No se puede decir, digamos, se había llegado a hacer una medida de conservación provisoria, un borrador, para ser tenido en cuenta de la MP, pero bueno, como dice Quique, está ahora en esta instancia del Comité Científico, pero bueno, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, digamos, eso también es algo que no solamente, esto es, también es ciencia y es política, por eso también actúa en nuestro caso la parte de Cancillería, la parte diplomática, que es la que tiene que interactuar también en estas cuestiones políticas con otros países, ¿no? Y bueno, esperemos que en algún momento, así como en 2016 todos tuvimos la sorpresa y yo por suerte lo pude presenciar con la MP del Mar de Ross, también después de mucho tiempo, pueda pasar lo mismo con esto. ¿Algo más? Bueno. ¿Nada más? Bueno, entonces será hasta la próxima. Nos vemos en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias por estar presentes.